amor. Voy a hacer tu amor. Echarnos un bañito voladita para hacer un conejito con masita guisado estilo rancho, rata. Pues andamos contentos y felices porque vamos a comer conejito de rancho. La mera verdad, raza, esto es algo muy bonito. Armar su cocinita donde sea, papá, aquí en el monte, en el rancho. Bien, raza, llegó el día de los conejos. Vamos a cocinar dos conejitos del monte. Mire, todavía tiene sus riñoncitos aquí. Eso también va para adentro, raza. Y aquí lo que vamos a hacer es nomás empezar a cortar y vamos a buscar la coyuntura aquí. Mira más, raza, las piernitas del conejito del monte, una chulada. Ese va a ser el menú del día de hoy, un conejito aquí en la nueva cocina del primo Cheo. La vamos a estrenar este día, esta cocinita que preparamos para, porque aquí donde va a ser la tirada de la paloma, raza, y aquí donde vamos a estar preparando las palomas también.
aquí nomás le aventamos unos dientitos ya, por eso. Esos ahorita se los vamos a sacar. Un pedacito de cebolla nomás, todo lo que le vamos a echar. Una cebollita y un ajito nomás para que va agarrando saborcito. Pero esos van para afuera ahorita que avientamos el guiso, raza. Y aquí lo vamos a dejar que hierva un buen rato. Vamos a preparar un jarrito de frijoles, raza. En las brasas. Y aquí nomás le vamos a aventar unos dos dientitos de ajo, raza. Vámonos, recio. Morrón, unos tres tomatitos, una cebollita, vamos a usar pimienta, ajo, cominos y un poquito de orégano. Mira nomás, qué chulada de frijoles. Para que nazcan en el monte. Dientitos de ajo, una pizca de comino, mira, ya quedó listo el guisito. Es nada más cominos, pimienta negra y unos tres ajitos, una pizca de comino, ¿verdad? Ahorita vamos a estar echando el guiso del conejo. Vamos a preparar una salsita de chile del monte, recién. Pues no sé qué tanto serán, pero un montón de chiles ahí. De chile del monte.
Mira nomás qué chula esta salsa. No, es algo increíble, raza. Agarra todo el sabor del ajo, de las especies, del comino y todo, como ahí donde hicimos el guiso para el al conejo. Está súper rica esta salsita. Aquí vamos a hacer la masita. El guiso, raza. Puedes usar harina, puedes usar maseca, lo que usted guste, pero esto es lo que le va a dar el espesar, el juguito. Mira nomás lo que voy a preparar. Un chilito del monte. Le voy a echar bastante chile del monte, raza. Miren nomás, raza, el molcajetito con chile del monte. Bastante chile del monte. Y miren lo que vamos a preparar aquí. Véngase para acá. Estos sí son frijoles, raza. Más raza, frijolitos con cuerito y aparte chilito abajo, una salsita aparte arriba. Estos son frijoles bien chilosos, pero qué chulada de maíz prieto. Este molcajetito de frijoles con chile del monte, chile toreadito. La mera verdad, es otro show, raza. Esto es lo que se disfruta de uno en un rancho. Frijolitos del jarro recién salido con su chilito del monte, raza. Me emociona porque están deliciosos. Háganlos. No, es algo muy sabroso. Vamos a sacar el conejito porque ya va a estar listo, raza. La tiraba mi papá en el rancho. No llevábamos parrilla, no había nada, directamente a las brasas. Pero esto, raza, es algo bien sabroso. Miren nomás el guisito. Ya está listo, es un guisito sencillito, pero rico, raza. Es algo muy pesado. Vamos a ver. Aquí me vamos a poner mis tortillas. Era nomás el guisito este. Y lo vamos a acompañar con unos frijolitos, raza. En el lado. Este es un conejito sencillito, pero es un conejito de rancho. Un conejito en masita. Y este le vamos a acompañar, raza, con una agüita de jarrito. Este jarrito me trae muchos recuerdos de tío Damián Gutiérrez. Entrábamos a su casa y tenía un jarrito todo el tiempo. Y es un sabor muy especial, lo del barro, raza. Y mire las tortillitas, a las brasas, papá. Y vamos a probar el conejito y la masita, mira. Mira nomás la masita con los frijolitos. Esta es la masita del conejito. Aquí le vamos a echar un poquito de salsita, mira. ¡Qué chulada! ¡Ufa, meleón! Cosa tan deliciosa, Rona. Nada mejor que comerte un rico conejo en el rancho, Rona.
Mira la masita, raza. Esto es algo muy pesado, raza, la mera verdad. Conejitos de rancho de esto nos trae muchos recuerdos. Qué cosa tan deliciosa. Muy rico el conejo, raza. Lo disfrutamos de este día en el rancho. Trabajamos mucho para hacer esto, pero lo disfrutamos demasiado. Es más lo que se disfruta que lo que se trabaja, raza. Muy sabroso. Si le gustó, síganos en el canal, compártalo y suscríbase. Y ahí estamos, raza. Hasta el próximo video. Por tuercas, aquí está la Fierona comiendo con nosotros. Este también se está deleitando el conejito, le encanta el conejo. Pero aquí está mi chulada de tuercas vivo, mire, como si nada hubiera pasado. ¿Qué tal, pollo Palamas? Muchas gracias, lo que preguntaron por tuercas. Está muy bien el perro.